no puede acudir a Monterrey porque la patria lo había llamado a estar presente en otro lugar, y comisiona a su hermano para que en su nombre vaya y contraiga nupcias. La ausencia de Zaragoza hizo que la Catedral de Monterrey se transformara en testigo de una boda muy inusual. Y el día de la boda, imagínense, Rafaela está en la boda, está con su vestido que ella misma confeccionó con sus hermanas, pero el chico que está a su lado, el hombre que está a su lado, no es el hombre que ama, es un representante, es su hermano Miguel. El sacerdote le pregunta, Rafaela Padilla de la Garza, ¿aceptas por esposo a Miguel Zaragoza? Y ella se queda calladita. Le vuelve a preguntar, Rafaela Padilla de la Garza, ¿aceptas por esposo a Miguel Zaragoza? Se queda calladita. Ya la tercera vez, bueno, toda la iglesia estaba callada y el cura. Y bueno, ¿qué no vas a contestar, muchacha? Y él le dice, padre, usted me está preguntando si me quiero casar con Miguel Zaragoza y yo me quiero casar con Ignacio, no con Miguel. Y bueno, ya la hilaridad completa, el sacerdote rectifica y se lleva a cabo la boda. Finalmente Ignacio Zaragoza volvió de su destino y pudo disfrutar de su matrimonio y de una felicidad que no duraría mucho. Es una historia, una bella historia de amor que habrá de prolongarse lamentablemente no mucho tiempo, ya que tanto doña Rafaela como el general Zaragoza mueren muy jóvenes. Doña Rafaela muere antes, muere en enero de 1862. De hecho, no muere junto a Zaragoza. Vaya, Zaragoza no estaba en el lecho de muerte cuando Rafaela murió. La muerte de su mujer fue un gran golpe para el coronel. Zaragoza muere 8 meses después que su esposa. Muere de una manera muy injusta, y eso sí es demasiado injusto. Muere de tifoidea. La unión y el romance entre Rafaela e Ignacio fue uno de los amores más dramáticos. Vaya, un amor muy romántico, pero con desenlace fatal también. De ese amor solo nos queda 2 tumbas, un recuerdo, crónicas y bueno, mucho romanticismo. Es lo único que nos queda. La historia mexicana está llena de batallas y revoluciones encabezadas por fuertes personajes como Ignacio Zaragoza, que lucharon por defender sus ideales. Sin embargo, la Revolución Mexicana también vivió acontecimientos con protagonistas que, a la hora de actuar, se vieron tentados por actividades mucho menos gloriosas. A pocas cuadras de la catedral se encuentra la cervecería Cuauhtémoc, el lugar donde varios revolucionarios mexicanos dejaron de lado sus ideales por unos cuantos vasos de cerveza. Nos encontramos en la cervecería Cuauhtémoc, que es una cervecería fundada en 1890. El edificio que actualmente estamos viendo, la fachada, es de esa época. La cervecería en la ciudad de Monterrey ha sido muy importante porque ha sido parte de su historia. La fábrica se instala en lo que era en aquel entonces las afueras de la ciudad, en este edificio donde estamos hoy sentados, donde conservamos todavía pues paredes, salas, algunas ollas históricas como las que vemos aquí atrás de mí. Esta empresa tuvo algunos sucesos importantes y momentos críticos en su historia, particularmente durante la Revolución Mexicana. A principios del siglo XX estalló la Revolución Mexicana. 2 bandos se disputaban el poder: los federales del presidente Victoriano Huerta y los constitucionalistas de Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata, que desconocían el poder presidencial. Entre 1910 y 1920, estas dos facciones, la llamada constitucionalista y la llamada División del Norte, Francisco Villa, estuvieron merodeando todo lo que sería la zona norte del país. En Monterrey, donde existía una gran cantidad de industrias importantes, como la que tengo a mis espaldas, la cervecería Cuauhtémoc, fue tomada por diferentes facciones revolucionarias. Y bueno, durante la Revolución de México, los revolucionarios llegaron a la ciudad de Monterrey y en 2 ocasiones pues, sufrimos la toma de las instalaciones, de materias primas y los productos.
Aunque los revolucionarios y federales luchan por el control de la ciudad, de a poco, la cervecería Cuauhtémoc se va transformando en un punto clave en la batalla. Llegan a la ciudad en octubre de 1913. Las fuerzas federales defendían la ciudad y su primera línea se encontraba en la cervecería. Aquí se dan los primeros enfrentamientos armados, en el cual la cervecería es defendida militarmente, por una parte por el ejército federal que huye hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, pero los mismos empleados defienden la cervecería armados. Después de algunas horas de tiroteo, definitivamente pues es tomada. Hacía pocas horas que los revolucionarios habían ganado la batalla y estaban exhaustos. ¿Qué hicieron los revolucionarios dentro de la cervecería? Pues se dedicaron pues a tomar la cerveza que existía pues en las bodegas, ¿no? Nadie tenía previsto que este fuera un punto de reunión de los revolucionarios, mucho menos que su ocupación desembocaría en un final inesperado. Cuando llegan a la cervecería, pues consumen una muy buena parte del inventario, se dice que todo, ¿no? Seguramente eso pudo haber influido en su capacidad de reaccionar ante pues, sus actividades de guerra o bélicas aquí en la comunidad, pero sí se dice que llegaron y arrasaron con cuánta cerveza encontraron ellos. Realmente las tropas revolucionarias se emborracharon y muy pocos pudieron combatir frente a los federales. Cuando llegó el momento de continuar con la toma de la ciudad, los revolucionarios se dieron cuenta que la borrachera había definido la suerte de la batalla. La ciudad, debido a esto, no es tomada, no es militarmente tomada. Existe numerosa información, particularmente del líder de la revolución, Venustiano Carranza, que envía pues telegramas molestos diciendo que la ciudad debió haber sido tomada, pero no se debían de haber tomado la cerveza, ¿no? Esta es la historia de la derrota de los revolucionarios, no a manos de los federales, sino a instancias de algunas botellas de cerveza. La mayoría de la población en la ciudad de Monterrey no tiene conocimiento de este hecho, que pues es un hecho que importante, es importante porque es la época más crítica de la cervecería Cuauhtémoc. Más adelante visitaremos el lujoso Hotel Ancira, que no solamente albergó a Pancho Villa, sino también al caballo del revolucionario. Además, descubriremos la historia de cómo la compañía fundidora de Monterrey defendió ingeniosamente su bóveda de oro ante las tropas rebeldes. Todo esto en cuanto regresemos a Historia Secreta. Aquí en pleno centro de la ciudad de Monterrey se encuentra el lujoso Hotel Ancira, inspirado en la arquitectura francesa. Lo que pocos saben es que aquí estuvo hospedado Pancho Villa después de haber tomado la ciudad. El Hotel Ancira se construyó de 1907 a 1912 en un contexto en que en Monterrey no había ningún hotel de lujo. Fernando Ancira se trajo su proyecto arquitectónico de Francia, donde él estaba trabajando. Para la ciudad de Monterrey, el Hotel Ancira es como un símbolo y es como un precursor de época. Aunque se suponía que el lujoso Hotel Ancira iba a albergar a los más refinados clientes de Monterrey, nadie imaginó que la Revolución Mexicana cambiaría esos planes. Estamos en el vestíbulo del Hotel Ancira. Cuando se construyó el hotel, esto funcionaba como patio. Conforme se fue ampliando el uso y se le hicieron las adiciones que ahora presenta, eso quedó pues superado en tamaño y entonces lo que era el antiguo patio se convirtió en el vestíbulo. No es nada improbable que Pancho Villa haya entrado por la puerta principal del hotel y que se asentara en el patio, porque perfectamente, como pueden ver, es bastante amplio para que él mínimo y su estado mayor estuvieran aquí estacionados un buen rato. El 13 de marzo de 1915, Pancho Villa entra en forma espectacular a Monterrey y decide hospedarse en el lujoso edificio. La mayoría de las tropas villistas se concentran